transmisión, colega, raza, amigos, muy buenas noches, tardes allá en el otro lado de mi querido México. Vayan compartiendo la transmisión porque me voy a dar cuenta quién lo está haciendo realmente y vamos a premiar a esa raza. Acuérdense bien, esta charla queda grabada, la estaremos subiendo póstumamente al YouTube y ahí ojalá les pueda ser de gran utilidad. Así de que también para invitarlos, si se encuentran ustedes cerca de Ciudad Guzmán, Jalisco, nos vemos este próximo 28 y 29 de mayo allá con los buenos amigos de Cursos Electromotrices, donde vamos a tener un foro tecnológico de señales analógicas y digitales, el análisis fundamental para el diagnóstico. Así de que en breve iniciamos, que compartiendo la transmisión no sea su caldra, para que mucha raza pueda estarlo viendo. Y ya sabes, como siempre, un gustazo del sur del estado de Tamaulipas. En breve iniciamos. Península de Yucatán ya debe estar más oscuro que aquí en esa zona. Ahorita cuando esté terminando precisamente esta conferencia, les aseguro que ya vamos a estar prácticamente aquí con un fondo totalmente oscuro. Así de que, pues bueno, ni hablar. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Platíquenos cómo les fue hoy miércoles, ombligo de semana, raza, para todos ustedes. Y ya saben, traemos un premio para toda la raza que comparta la transmisión. Ojo, únicamente para los que compartan la transmisión. Si no, no, yo me doy cuenta quién, ¿verdad? Recuerden bien que tenemos un patrocinador muy fregón, y vamos a estar precisamente obsequiando, ahí está, nuestros amigos de Sun Diagnostics, tenemos para ustedes una pequeña gorrita, que está bien chida, está bien padre, acuérdense bien, es de Snap-on, está muy chida, la vamos a regalar para la raza que comparta la transmisión únicamente
únicamente para la raza que comparta la transmisión. Si no, no hay nada. No hay nada. Así de que reciban un cordial y fuerte abrazo del sur del estado de Tamaulipas para cada uno de ustedes de los rincones de este México. Y déjenme decirles una cosa. Este próximo 28 y 29 de mayo, allá en Ciudad Guzmán, Jalisco, vamos a estar precisamente trabajando con nuestros amigos de Cursos Electromotrices, no, que está de este lado, Cursos Electromotrices, en donde vamos a tener precisamente un encuentro muy interesante. Un encuentro en donde precisamente vamos a estar hablando de las señales digitales y analógicas, señales digitales y analógicas, allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y déjenme platicarles algo muy interesante de esto que les quiero compartir a ustedes. Fundamentalmente, y siempre lo hemos de alguna manera estando manifestando, para que un diagnóstico real funcione, tiene que existir una base. Y esa base definitivamente es aprender a entender que la electrónica fue diseñada prácticamente para determinar si el componente está bueno o está malo. ¿Cómo logramos ese procedimiento? ¿Cómo logramos ese objetivo? ¿Cómo precisamente entiendo esa finalidad y cómo me puede servir a mí para precisamente poder tener un alcance mucho mayor, más objetivo, en función del diagnóstico? Porque déjenme decirles algo. Queremos volar cuando, sin embargo, no hemos aprendido a gatear. Y esto definitivamente genera una gran estabilidad y credibilidad dentro de nuestros talleres, precisamente con nuestros clientes asimismo, porque esto definitivamente puede a mí permitirme de alguna forma poder entender que los sistemas de diagnóstico, los equipos con los que podemos estar trabajando, fueron prácticamente diseñados para poder decirle, en este caso a nuestro cliente, si su pieza sirve o no. Ya no estamos en tiempos de estar principalmente cambiando piezas o esperando a que llegue un vehículo exactamente igual, bajo las mismas condiciones y características, para que podamos nosotros decir si el sistema está bueno o está malo, es decir, para estar intercambiando y probando piezas. Ya no estamos precisamente por qué estar haciendo eso y no tenemos ninguna finalidad ni necesidad de llegar principalmente a estas temáticas que lamentablemente pueden darse muy lamentablemente. Y síganle, sigan compartiendo la transmisión, compartan este live que tenemos para ustedes. Toda la raza que comparta, vamos a generarles aquí, hacerles llegar un obsequio de Sound Diagnostics para quien comparta únicamente la transmisión. ¿Cuál va a ser la mecánica? Muy sencillito. De la raza que yo vea que compartió la transmisión, nos conectamos posiblemente el fin de semana, hacemos una pequeña tómbola y el que salga ganador le mandamos directamente su gorra de Sound Diagnostics. Y déjenme decirles también, no se pierdan los programas de que hemos estado haciendo los martes a las 8 en Más Que Motores, porque precisamente hay algo muy interesante para ustedes. Aquí está, Más Que Motores, todos los martes a las 8 de la noche por YouTube, el programa más irreverente de la industria automotriz, en donde precisamente vamos a estar hablando de muchas cosas que definitivamente para ustedes les puede ayudar y donde van a tener ya directamente la atención y el servicio y los descuentos y la adquisición de equipos de Sound, de otros, que podamos nosotros estar ofreciéndoles, porque ya saben que lo bueno está con nosotros. Y vuelvo a repetir, quien comparta la transmisión me voy a dar cuenta y se va a llevar totalmente gratis, si es de que es acreedor a la rifa este próximo fin de semana, de una gorra de nuestros amigos de Sound Diagnostics. Ok, vamos a entrar precisamente en materia. Vamos a entrar al tema. ¿Por qué la finalidad de entender y dominar tanto la señal digital y analógica? Vean bien, en muchas ocasiones nosotros podemos llegar a entender que, incluso me llamó la atención en las redes sociales, que una persona por ahí dijo, tengo 10 años y nunca usé el osciloscopio y todo me sale,
no hay ninguna falla que no le entre, que no le ataque, que no la detecte. No se me va ningún carro vivo. A mí me sorprende saber cómo esa persona lo hace. Porque hay un gran tema, la experiencia. La experiencia es fundamental para poder entender un sistema. Pero cuando nos confiamos en la experiencia, y nosotros realmente, ustedes, yo, que tenemos un taller mecánico, podemos entender que esto definitivamente también, la experiencia nos puede llevar a cabo diferentes zancadillas que nos puede costar graves pérdidas económicas, porque al final de cuentas el mundo se mueve con dinero. Y déjenme decirles algo. Estas personas que por ahí me hicieron el comentario que jamás habían usado un osciloscopio, y yo sé que muchos de ustedes esto todavía es desconocido, pues déjenme informarles definitivamente que no creo realmente que hayan solucionado todo a base de prueba y error posiblemente, pero centradamente y concretamente se me hace difícil. Algo que a mí en lo personal, por ejemplo, me llama mucho la atención. Aquí les muestro la imagen de dos insignificantes inyectores. Insignificantes digo porque muchas de las ocasiones la falla que puede generarme un inyector puede ser tan descomunal, tan grave, que definitivamente para las personas que tienen la posibilidad y se dedican a estar quitando y poniendo piezas, pues simple y sencillamente a lo mejor pueden tener un buen alcance porque tengo alguna pieza para poder intercambiar y estar probando. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo te avientas en estar desmontando el riel, colocar el riel? Si eres limpio, en este caso, tienes que estar montando las ligas. Y estas ligas, definitivamente, pues entre quitar y poner, a lo mejor se echan a perder, se machucan, y es prácticamente tirar el dinero. ¿Cuánto tiempo te tardas en desarmar ese componente? Si los tienes los inyectores aquí arriba, bueno, ok, está bueno, correcto. Pero vamos a decir los inyectores de inyección directa, que ahorita en este programa vamos a tocar las señales de los inyectores de inyección directa, ¿verdad? Porque simplemente para quitarlos, híjola, ya ahí te encargo que te avientes un buen rato. O por ejemplo, las distribuciones. Cuando no sé si el vehículo realmente está desfasado, está un diente brincado, tanto ya sea de cadena o de correa, esto genera grandes problemas. Y esos graves problemas definitivamente se resumen en que hoy en día lo que necesitamos valorar es el tiempo. Y entre más eficientes podamos ser en este sentido, definitivamente vamos a tener mejores resultados. Ahora, fíjense bien. Pongo aquí otra imagen que precisamente pertenece a la valoración muy sencilla. Esta es una señal de voltaje muy sencilla, de corriente directa, que es la fundamental, la básica, para poder entender cómo opera, cómo se desempeña, cómo se comporta la activación de un inyector convencional de gasolina, llámese de un TBI, llámese de un, no sé, de secuencial, multipunto, no lo sé. Esta es una señal básica fundamental y muchas de las ocasiones me genera a veces conflictos con algunos compañeros porque dicen, es que pongo una luz NOID o pongo un foquito o una lámpara LED y sí destella. Es decir, quiere decir en este caso que no hay problema en el pulso, hay pulsaciones. Es un término bien común que nosotros escuchamos. Y son tecnicismos válidos, como por ejemplo cuando hablamos de las balatas, en otro lugar le dicen zapatas, como el caballo, y en realidad es el transfer. O sea, cuando hablamos de, en términos, nosotros los entendemos. Cuando hablamos de pulsaciones, pues bueno, a final de cuentas sabemos que para quienes se desenvuelven en otros niveles, que estamos hablando en un nivel técnico de una activación. Vuelvo a la imagen. En esta lectura estamos principalmente analizando las dos señales de voltaje que están presentes y que estas definitivamente me dicen, número uno, por el canal, en este caso el 2, que es el azul, estoy viendo principalmente que tengo por ahí una señal presente.
Por el canal amarillo, que es el 1, tengo otra señal presente y cuando aprendo a definirlas puedo entender principalmente que existe una activación, claro. Y si ustedes observan en la parte inferior derecha, también estamos hablando de los hercios y sobre todo también en el tiempo de apertura, es decir, la anchura, el tiempo que este inyector dura abierto. ¿Y por qué es tan importante analizar el tiempo? Muy importante es esta temática por lo siguiente. ¿Por qué es tan importante analizar el tiempo de las señales en digitales o la frecuencia de las analógicas? ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, en un sensor analógico, muchos les han comentado que solamente con que oscile, con que la imagen se vea adecuada, con que haya variaciones, con eso es más que suficiente. El gran problema es de que en sí las señales analógicas, y sobre todo cuando hacemos las mediciones de los sensores, a mí me generan un grave problema cuando no medimos lo que es la frecuencia. ¿Y por qué me hablo de la frecuencia? Porque es el ciclo o qué tan rápido está interactuando esta señal y cómo el computador lo está interpretando. Vean bien, no estoy hablando de que el sensor manda señales a la computadora y que la computadora manda señales al actuador, no. No. Es un término que a mí me ha generado problemas con ustedes, porque desde el simple hecho de hablar de pon la llave, desde ahí tengo un problema. Les voy a platicar por qué. En términos técnicos y prácticos de un circuito convencional en serie, tenemos una batería, cable, un switch y en este caso el negativo. Pero ese switch, para poder en este caso cerrar el circuito, es como si yo pongo la llave en on. Estoy cerrando un circuito. Por eso muchas de las ocasiones cuando en encuentros que hemos tenido les digo, cierra el circuito, quitan la llave. Cuando en realidad estamos a la inversa, es decir, estoy abriendo el circuito. Son términos a la inversa que técnicamente están mal, pero entendiblemente entre nosotros están bien. Entonces hay algunas cosas que hay que poner la atención y sobre todo para no confundirnos al momento de alguna manera querer hacer un diagnóstico como tal. Y nuevamente, raza, ya saben, para los que ya se van aquí conectando, compartan esta transmisión y sean acreedores a entrar a la tómbola para ganarse esta gorra de nuestros amigos de Sound Diagnostic que están precisamente presentes en esta transmisión. Compártanle, raza, compártanle para que lleguen a más y que tengan más posibilidades de ganarse esta gorrita. Mi querido Jorge Hernández, muy buenas noches, saludos. Valentín Jiménez, ¿cómo estamos? Saludos. Frank Ábalos, Arco Zavala, ¿cómo estás, brother? Muy buenas noches, aquí estamos precisamente. Gracias. Entonces, esa señal tan básica, tan fundamental como la que ya vimos en el del inyector. Ahora, ¿qué le tengo que valorar a este tipo de señales que son muy fundamentales y que incluso deben de ser muy básicas? Pues muy sencillito. Debemos de entender que la inercia en función de la corriente afecta directamente el voltaje. Y esos impulsos inductivos que podemos generar, nunca vamos a poder verlos con una lámpara de prueba, con una luz noise, con un LED. Nunca vamos a poder ver cuando me genere, en este caso, un rebote, una protuberancia que afecte directamente el voltaje, cuando el embobinado de un inyector convencional pudiera estar presente. Es como les digo, son dos inyectores que no hay ningún problema. Hay algunos que tienen códigos de color, ok, perfecto, y se interpreta principalmente en qué tanto combustible inyectan, hablando de centímetros cúbicos. Pero definitivamente la señal en la cual yo necesitaría ponerle atención es en esa activación, en ese tiempo que dura abierto y sobre todo en esa parte alta en donde se me genera ese pico inductivo, que es una reacción del embobinado, y cuando llego a tener dos o tres, definitivamente yo no puedo verlo con una lamparita de prueba ni con un foquito de pellizco, porque hay mucho que he visto que le ponen al foquito de pellizco, eso así de ensartarle, y no funciona así. Yo no puedo ver con ese foco si realmente hay un problema en el inyector, porque valorando esas señales puedo definitivamente hasta definir si el inyector no sirve.
¿Por qué? Porque puede tener una alta resistencia que afecta el paso de la corriente y obviamente viéndose en una representación gráfica, porque al final de cuentas son señales de voltaje. Ok, ahora por otro lado, vean bien, esta imagen, yo ya la había pasado la charla pasada que tuvimos de una forma exclusiva con el grupo de técnicos de cursos electromotrices. Y esta corresponde principalmente a una activación de una bobina transistorizada. Son los pequeños pulsos con los cuales se genera la activación o la excitación del transistor que está en la bobina. Y que este a su vez produce o en este caso activa la alta corriente que se dispara a través de la bujía. En este caso, si ustedes son tan amables de analizar en la parte inferior derecha, van a ver el voltaje con el cual está presente. Tenemos 4.78 voltios, es decir, casi 5 voltios. Es la medida en función del voltaje para que este sistema active. Ahora, si llegamos a ver en este caso esta activación y que la queremos medir nosotros principalmente con una lámpara de prueba, vuelvo al mismo punto y por qué me genera problema la lámpara de prueba en este tipo de situaciones, es porque pasa algo muy curioso. En términos prácticos de la electrónica, les voy a dar aquí un tip. El voltaje mayor mata al menor. Punto. Cuando yo tengo la mala costumbre de todavía utilizar esos focos chicharroneros, que prácticamente tienen un foco, hasta le ponen de dos polos para que ilumine precisamente bonito, lo que nosotros estamos haciendo al momento de pinchar es no teniendo el cuidado adecuado y desconociendo el sistema como tal. Imaginen que por error a esta señal que viene directamente enlazada entre el computador hacia la bobina transistorizada, ahí estoy viendo, esa señal está buena, vuelvo aquí a ponerla, la señal está buena, la señal está valorada, está tomada con un PDL 5600 de Sun, que precisamente es muy buen equipo para este tipo de señales básicas. Sin embargo, ¿qué pasa en términos prácticos si yo por error llego a tocar ese cable que me activa esta bobina transistorizada y le llego a inyectar 12 voltios? Les dejo aquí la pregunta, ¿qué creen que suceda? Ya les di el término técnico y práctico de este tema, que el voltaje mayor mata el voltaje menor. Si por alguna razón llego a inyectar 12 voltios, ahí principalmente en donde tengo esa activación, lo único que voy a terminar haciendo es cuello a la computadora del vehículo. ¿Por qué? Porque eso principalmente está comandado por un driver. Y este driver, al momento de recibir esos 12 voltios, cuello. Ahí vienen lo que son los problemas. Así de que voy a leer aquí un poco los comentarios. Estoy monitoreando. Frank Arcos, saludos hasta Carmen Campeche. Ismael López, un chalequito como el de Teje, que sería bueno. Automotriz Verduzco. No sé si sea tu internet o el mío. Aquí estamos haciendo la lucha con todo. Logística y Tecnología Blue, ¿cómo está, brother? Valentín Jiménez. Compartan, por favor, es así. Compartan la transmisión porque este tema realmente va a estar muy interesante ahora que lo estamos tocando allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y compartan porque los que comparten, obviamente, me doy cuenta. Y vamos a meterlos a una tómbola para precisamente regalarles esta gorra de Sound Diagnostic que traemos para ustedes. Así de que, si están cerca de Ciudad Guzmán, Jalisco, los alrededores, los invitamos. Los invitamos para que por favor ahí se acerquen a tomar este encuentro que les aseguro les va a agradar bastante. Es muy práctico y sobre todo tiene muchas ventajas para poder colaborar en conjunto. Ok, ahora voy a poner otra imagen, en este caso, en donde voy a mostrarles una activación de bobina ya averiada por un mal proceso. Acuérdense bien. Una de las funciones que nosotros como técnicos necesitamos tener es de que el técnico utiliza esto, raza. No me voy a cansar de estárselo diciendo, pero hay que usar esto. Es el razonamiento. Ese razonamiento a mí me permite conocer el sistema, ver qué voy a medir, saber con qué voy a trabajar. Ya tengo información a la mano para poder ver principalmente el conexionado
y cómo evitar este tipo de accidentes. Es decir, un buen técnico no llega a prácticamente desenfundar la cablería, ni llega prácticamente a conectar y desconectar todo, porque eso así no funciona. Quítense esa mala práctica de conectar y desconectar, porque todavía en vehículos viejitos no hay tanta bronca, pero en vehículos recientes acuérdense bien que hay contadores. Cada vez que el sistema llega a detectar desconexión, inhabilita las salidas. Y muchas de las veces esas salidas a veces se restablecen reseteando y hay veces en que no. Hay que volver a descargar el software. Y ahí sí, vas a quedar bien chulo. Porque prácticamente en lugar de resolver una falla que posiblemente era una bujía quemada, vas a terminar poniendo de tu bolsa para pagar una reprogramación de módulo. Ok, ahora que ya tenemos ese entendido, que debo de analizar las conexiones y darme el tiempo. Hace unos días les hablé de un tema que me gusta mucho tocar, que es el tiempo. ¿Valorar el tiempo para qué? Valorar el tiempo para abrir tu computadora, pedir información, solicitarla, no sé cómo puedas hacerle tú, pero darte el tiempo de estudiar tranquilamente, echándote un refresco, no amargo, porque eso es para el fin de semana con la carne asada con los pescados, pero un refresquito, una agüita, chido, en tu sillón, bajo de una sombra, leer las topologías, los manuales, ver las conexiones. Y ya, ahora sí, si el carro lo tienes en el sol, nada más vas a llegar 2-3 minutos a hacer mediciones y listo. No necesidad de estarle picando todo. Esa es la función de un buen técnico. Esa es la función, optimizar los tiempos. Y optimizándolos en tiempos reales, no en esas tendencias de los diagnósticos de 5 minutos. No, vean bien. Aquí les comparto a ustedes una imagen de una señal de voltaje ya averiada, ahora sí, por un mal manejo de un técnico. ¿Qué pasó aquí? Vean bien ustedes. Las personas que lamentablemente les pasan información ilógica, les llegan a determinar, les dicen, es que con que se vea un cuadrito, con que sean señales cuadradas es más que el suficiente. No hay necesidad de quebrarte la cabeza, con que la señal esté cuadrada es más que suficiente. No, señores. Si ustedes ven ahí en esta lectura que tengo ahí, sí, en efecto, tengo una señal cuadrada. Y ves bien, es una señal cuadrada. Lamentablemente, si te vas a dejar ir porque veo una señal cuadrada y puedo decir que está bueno, no. Vean bien en la parte inferior derecha. Bien lo dijo mi buen hermano mayor, Alexis Varela Campos, que le mando un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Y que lo esperamos con los brazos abiertos ahora en julio en Querétaro con el curso de análisis de protocolo de comunicación. Vean bien que para poder entrar en el osciloscopio hay que ser muy visuales. Muy visuales. Y en la parte inferior derecha tengo un voltaje presente de 1.22. Es decir, 1.22 cuando yo en la imagen pasada estuvimos viendo principalmente una señal buena. 4.87, 5 voltios contra 1.22. ¿Qué creen ustedes si voy a llegar a querer diagnosticar esa activación? Vamos a por decir un código, P0301. Vamos a decir que esa es el cilindro 1 y no está jalando la bobina 1. Pero si llego a conectar mi lámpara de prueba o mi LED, porque yo he visto que muchos usan los LED para ver si hay pulsaciones. Conecte el LED a esa activación y te va a engañar. ¿Por qué te va a engañar? Por un tema muy sencillo. Un LED sabemos perfectamente que enciende con menos de un voltio. Al momento de conectarlo, ahí estoy viendo la imagen, ahí está muy clara, tengo 1.22. Mi pregunta es, ¿ese LED creen que encienda? Claro que va a encender. Claro que va a encender porque es un voltaje suficiente para que pueda en este caso destellar. Y al momento de querer ver esa señal, vas a decir, no, es que sí hay pulsos. La computadora no es porque sí hay activación. Conectas una bobina y vas y se las estás haciendo de tos al pobre refaccionario. Tus cochinadas no sirven porque yo ya chequé. Sí hay pulso, pero tu bobina no sirve.
mandas a tu cliente al dealer, a las agencias, en donde son excelentísimas refacciones, lo que vas a conseguir ahí, lo vas a hacer gastar. Y sí, hablo de gastar porque estás haciendo mal tu trabajo, tu proceso. Y vas a llegar un momento en el cual le vas a encargar una bobina que cuesta $2,500, $3,000, vayas el precio que quieras ponerle. Vas a llegar, la vas a conectar y, oh sorpresa, ¿qué crees? Pues exactamente igual, no hay activación, no hay disparo. Y vuelves al mismo término en el que dices, es que yo ya chequé si hay activación porque mi LED estella. Pues estamos mal, compadre. Estamos mal porque definitivamente para poder entrarle a esto ocuparíamos un osciloscopio. Ahora me vas a preguntar, ¿qué osciloscopio puedo yo obtener o adquirir? Definitivamente yo te voy a decir, éntrale al mejor que puedas. Claro, éntrale al mejor que puedas. No te limites en lo que tú quisieras obtener. Sin embargo, hay que ajustarse también al ingreso que podamos tener. Acuérdense bien, entre más eficientes podamos ser y más ahorrativos en tiempo pudiéramos lograrlo, más eficientes precisamente en poder cobrar y poder obtener equipos de muy buena calidad. ¿Puedo empezar con el famoso, en este caso, el 1008C? Sí, puedo empezar. En tiendas online consigues muchos de $1,500, $2,000, $3,000. Sí puedes entrarle, no pasa nada. Ahora, si ya escalas mucho más allá, te puedes comprar un Sound PDL 5600, te puedes comprar un Picoscope, un Hantec. Adelante, adelante, ¿verdad? Pero al menos un osciloscopio de una velocidad de unos 60, 40 MHz, con eso tienes para entrarle a este tipo de señales. Ok, raza, voy a ver aquí un poquito el chat, déjenme ver. Raza, no sean gachos, nosotros hacemos todo lo posible por estar aquí con ustedes, pero compártanle la transmisión para que toda la raza vea lo que vamos a ver allá en Ciudad Guzmán, Jalisco, ahora el día 28 y 29 de mayo con la raza de cursos electromotrices. Comparte y gánate esta gorra de Sound Diagnostics que tenemos para ti. Entran a la tómbola las personas que definitivamente comparten. Y los que no, pues no pasa nada. Así que por ese lado no se preocupen. Ya saben que aquí no nos enojamos. El que se enoja pierde. Ok, leo aquí un poquito. Dice Ismael López, se quema el trailer de SM. Arturo Gide Manzano, saludos, brother, ¿cómo estás? Valentín Jiménez, lee la carta de diagnóstico, leer, no se les olvide. Bueno, porque se me olvide. Leer. Raza, les tengo una mala noticia. Si alguien de su familia les dijo, métete, ya no quisiste estudiar, va, métete de mecánico. Papacito. Ay, Dios mío. Perdónalo, señor, no sabían lo que decían. Entrarle a este mundo, raza, es estudiar todos los días. No pienses que es algo tan sencillo. Al menos que quieras nada más estar cambiando piezas, pues bueno, mis respetos para ti. Continuamos, raza. Continuamos con este tema del día de hoy. Vean bien. Ahorita que ya hablamos de estas señales así muy básicas. Nosotros tenemos que empezar a dominar lo nuevo que ya tenemos. Lo nuevo definitivamente son protocolos de comunicación que van enfocados directamente al vehículo eléctrico. Y hablo nuevo porque es una tendencia real. Porque si nos vamos realmente a novedades, pues el protocolo de comunicación no es nada nuevo ni nada innovador. Eso tiene años luz hacia atrás. Pero definitivamente el problema de del análisis real de lo que estamos nosotros por enfrentar en próximas fechas con la circulación ya ahí puesta en marcha de vehículo eléctrico es el análisis de protocolo de comunicación. Que déjenme decirles, olvídense de LED. Olvídense de toda esa raza que les vende esos probadores de CAN bus. No puede ser así. Olvídense de todo eso porque no hay ninguna otra forma de poder dominar el sector más que con osciloscopio. No hay vuelta de hoja. Les voy a compartir una imagen. Vean bien. Esta imagen que ustedes están viendo aquí en pantalla corresponde a la activación de un inyector de un sistema GDI o los SFI, que son los sistemas de inyección directa de gasolina, o
en este caso los que podemos encontrar en el Ford Focus del 2012, fíjense, 2012, y se nos hacía raro ver un sistema de inyección como ese tipo de vehículos. Y pues la realidad es que la inyección directa de gasolina, pues ahora sí que no es nada nuevo. En el 2012 ya en Europa la aplicaban desde mucho tiempo atrás, y para nosotros todavía queríamos andar haciendo milagros con lo que teníamos. Pero vean bien, esa activación que ustedes están viendo en pantalla es la activación convencional de un inyector de gasolina, pero en este caso es de inyección directa. Van a decir, bueno, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Les voy a poner la otra imagen, vean bien. Las dos son activaciones. Las dos son activaciones de inyector de gasolina, las dos. Esta que estás viendo aquí es la de una inyección TBI, secuencial, multipunto, como quieras verlo. Y esta otra, este es un inyector de gasolina, inyección directa. Vas a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se supone que son inyectores, ¿por qué las señales no se ven igual? Pues bueno, les voy aquí a tener que decir algo, porque es por ello que les estaba diciendo ahorita en un inicio, que si alguien de su familia les dijo que si ya no querías estudiar, te metieras de mecánico, pues lamentablemente qué bueno, ¿verdad? Que porque ya no ibas a estudiar. No, aquí hay que seguir estudiando. Y sin embargo, te invito a que no te quedes con las dudas. Aviéntate a duro el ruedo. Vean bien. En los sistemas de inyección de gasolina con alta presión, en este caso los GDI o los SFI, debemos de entender algo. Una regla real de esto es de que a mayor presión debemos de tener un mejor control, en este caso del componente. ¿Y por qué hablo del componente? Porque ya vimos en temas pasados y en eventos de capacitación que hemos tenido, que todo el sistema vehicular se compone de tres partes. Llámese ABS, TCM, SM, SRS, cualquier módulo se compone de tres partes. La sensorial, que es la entrada, procesamiento y actuación. Así. Y por lo general, la mayor parte problemática que se manifiesta en la actuación es por una parte sensorial. ¿Ok? Son procesos que tenemos que ir desmenuzando e ir implementando protocolos personales. Acuérdense bien, yo no les voy a decir cómo hagan su trabajo. Para nada. Ustedes desarrollen sus habilidades. Construyan su propio criterio para poder entrarle a esto. Sin embargo, vean bien, vuelvo a poner la imagen. Esta imagen que estás viendo aquí en pantalla, como te lo vuelvo a poner, pues precisamente es la señal de un inyector de gasolina GDI. Pero vas a decir, bueno, pero esa cosa cómo opera, esa cosa para qué me sirve, esa cosa cómo puedo yo interpretarlo, esa cosa cómo, para qué me sirve, en pocas palabras, compañero. Muchas de las ocasiones han de decir, ¿y esto para qué me sirve a mí? Cambio el inyector y punto. Sí, compadre, pero debes de entender que debes de tener credibilidad con tu cliente. De lo contrario, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu chamba realmente? ¿Cambiar piezas? No, compadre, no es cambiar piezas. Es entrarle realmente a esto. Te voy a poner aquí una imagen más acercada. Pero antes de, quiero que pongas atención en algo. En la parte inferior derecha, espero que muchos de ustedes ya hayan visto el voltaje. Sí, ese voltaje que ustedes están viendo ahí, tenemos 63.6 voltios, que ustedes van a decir, ah, chihuahua, ¿a poco un carro que donde yo conecto una batería de 12 voltios, por qué me dice 63? Vas a decir, ¿qué pasa? O sea, ¿está defectuoso? ¿O hay un corto? ¿Se está quemando? ¿Qué está sucediendo? Pues no está pasando nada, no está pasando nada. Lo que sucede es de que la electrónica y la tecnología en este tipo de vehículos determinan que ese es el proceso adecuado para poder entrarle al control del inyector, porque pasa lo siguiente. Normalmente en un sistema convencional de inyección de combustible tenemos presiones de, en los TBI, 13 libras, en el real inyección 35, tenemos 50, 70, Vortec manejaba 70 libras y se nos hacía bastante. Algunos otros con el módulo de control de bomba podemos tener hasta 80, 90, dependiendo. Pero,
llegan. En estos sistemas, en el riel, podemos tener hasta arriba de 5,000 libras. Entonces, imagina tú 5,000 libras contra 45 libras, nada que ver. Un inyector convencional trata de meterlo en una, en un riel de esta categoría, no necesitas ni meterle una activación de voltaje, no necesitas inyectarle voltaje. La misma presión termina reventando el inyector, porque no están diseñados para estas capacidades. Ahora, imagina tú cómo debe de ser la composición física de un inyector de inyección directa para poder soportar totalmente cerrada ese orificio, ese conducto, y que no venza la presión, principalmente este orificio. Ahora, ¿cómo le hago para poder controlar 5,000 libras, 6,000 libras, 7,000 libras? Pues precisamente la tecnología en estos vehículos cambia con, quiero que pongan atención en la primera activación. Está en el canal amarillo, vean bien la primera activación que tenemos. Es una, tiene una amplitud de cerca de 63 voltios. Pero esta es una tecnología que está aplicando precisamente el sistema para poder, en este caso, vencer esa presión. Una vez que se vence esa presión, para que este pueda empezar a operar este inyector, póstumamente tenemos las pequeñas activaciones. Esas activaciones son los pequeños suministros de combustible que el sistema determina en función de la aceleración y poder ver, en este caso, una lectura adecuada. Ahora, ¿para qué me puede servir a mí tomar esas lecturas? Uno, me permite determinar si el computador está funcional o no. Me permite a mí saber si el inyector funciona o no, porque vamos a entender que a lo mejor puedo tener un problema de misfire. Claro, puede ser presente un problema de misfire. Pero, ¿qué llega a suceder en este caso si voy a decir, bueno, cambio el inyector? ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿Cuánto tiempo te tardas en cambiar un inyector de un GDI o una SFI? Están por debajo de la emisión, es un relajo. Si ya revisamos compresión, si ya revisamos activación de bobina, de chispa, y ahora yo necesito ver si el inyector está funcionando y veo una activación como el que estoy viendo y sigue sin funcionar el cilindro, pues ahora sí puedo determinar, ¿sabes qué? No, pues la activación se ve presente, se ve bien, no le veo nada raro, pues entonces sí, ya pudiera estar hablando de cambiar un inyector. Pero para eso también tengo que llevar a cabo análisis más a fondo, como por ejemplo el tiempo que dura abierta esta activación principal, esta anchura, para poder ver si podemos nosotros valorarla como buena o como mala. Y las activaciones que vienen póstumas a la principal, tenemos que ver si realmente están en condiciones de operación. Eso es algo también fundamental que debemos de valorar. Hago una pequeña pausa, volvemos a leer aquí los comentarios. Veo que están aquí activos. Mi querido Panterita, ¿cómo estás, mi querido Panther? Hasta Wakanda, Wakanda, así le llamamos a Huejutla Hidalgo. ¿Qué tal de calor? Saludos. Logística y tecnología, leer. Claro, brother, no hay más que leer, dice Ismael López. Ese era antes, ahora estudio. Crónico no se quita, claro, brother, aquí definitivamente no, ¿verdad? Dice Arturo Jiménez, saludos, brother, ¿cómo estás, mi querido Arturo Jiménez? Valentín Jiménez, lee la carta de diagnóstico, la bueno, ya lo leí este, ¿verdad? Y son los que tenemos hasta aquí, ok. El chat se está actualizando muy lento, pero como quiera lo vamos aquí, los vamos leyendo conforme van aquí cayendo los mensajes. Y ya saben, compartan la transmisión, compártanla, porque ya saben que se pueden llevar su gorrita de Sound Diagnostics. Ok, vuelvo a la imagen principal. Vean bien, la activación que estoy viendo ahí, en este caso en función de la lectura, a mí me permite ver en un inicio que aquí no hay problema en un computador. Y no puede haber tampoco un problema, en este caso, en el lado del control, ni sobre todo en la alimentación. Porque esto principalmente a mí me genera el ser acertado para poder entregar un diagnóstico. Entonces, estas señales,
por más complejas que pudieran ser, cuando aprendemos a dominar los estados altos, bajos, como por ejemplo las señales digitalizadas, debemos de saber que existe un estado pull-up, un estado pull-down, para poder incluso analizar las señales. En una señal analógica tenemos que ver la frecuencia, tenemos que ver los ciclos. En un PWM tenemos que ver diferentes tipos del ciclo de trabajo para poder ver si nuestro computador funciona o no. Ahora, déjenme platicarles algo. Para que un computador falle, sí es algo difícil. Algo que sí me ha llamado la atención es de que cuando ya la raza no le hay al carro, es la computadora. Pero vuelvo al mismo punto, al mismo tema. Es lo medular de esto. O sea, ¿en qué te basas y fundamentas para decirle a tu cliente la computadora no sirve? ¿Cómo lo haces? ¿Por códigos? Yo no le haría caso tanto el código. Acuérdense bien, un escáner, así sea un lector de códigos, te da un acercamiento al problema. La labor del técnico es ir directamente a medir, ir a verificar, ir a valorar y poder dar resultados. Es la única manera que podemos nosotros poder entender. Dice Juan Herrera, saludos hasta Tampico, mi querido Juan Herrera, fuerte abrazo, muy buenas las tortas de la barda y del cepillín. Por ahí anduvimos hace una semana, así de entrada por salida, pero un asuntito personal, pero bueno, no hubo chance de pasar a hacer grandes cosas, pero ahí andamos, en cualquier río regresamos. Sin embargo, esas situaciones sí se generan algo controversiales en temas muy delicados, porque acuérdense bien que tenemos un grave problema en el sector en el que estamos, somos muy egocéntricos. Y eso yo les voy a invitar a que lo eliminen de su pensamiento y de su cabeza, porque si no colaboramos, difícilmente vamos a armarla. Ahora, les voy a pasar otra imagen, una imagen que también vamos a estar analizando fondo allá en Ciudad Guzmán, Jalisco, en estas próximas fechas. Vean bien, en los sistemas GDI inyección directa de combustible, tenemos una válvula dosificadora. Una dosificadora que se encuentra precisamente albergada ahí en la bomba mecánica, en la principal de alta presión, que va o que es activada por el árbol de levas en algunos modelos. Sin embargo, esa dosificadora es la que permite el flujo de combustible desde la bomba principal que va en el tanque de combustible hacia el real inyector, es decir, termina presurizando ese combustible que viene en este caso con una baja presión y termina presurizándolo en una alta presión para que pueda ser utilizado por los inyectores de combustible. Sin embargo, eso que ustedes están viendo ahí en su pantalla, esa es la activación de una válvula dosificadora que en efecto también asimismo pueden existir normalmente abiertas, normalmente cerradas, y la activación de la misma va a estar en función de qué es lo que voy a checar, porque les voy a decir algo. Las válvulas dosificadoras muchas de las ocasiones las ves iguales, pero unas son normalmente abiertas, otras son normalmente cerradas. Te vas con la finta, las instalas y te das cuenta que vuelves a medir y todo está bien, pero es un error de aplicación. Es algo bien común que sucede en esos temas. Es muy común encontrar estas situaciones. Sin embargo, por eso mismo, cuando hemos tocado el tema de refacciones, yo les he dicho, todo lo más acercado a lo que puedas conseguir en la agencia es lo mejor. Claro, es caro. Hay que ver caro en qué sentido. Es costoso. Mas no puedo decir que es caro porque es una pieza que va a cumplir y superar los estándares de calidad. Pero cuando queremos andar metiendo refacciones chafas, pues ahí, aunque seas un excelente especialista en diagnóstico, lamentablemente la refacción te va a hacer quedar mal. Y el cliente no se va a fijar en eso. Para el cliente, no serviste, compadre. Entonces, también hasta en el control de suministro, en este caso del sistema de inyección directa, yo les voy a hacer una recomendación. Por alguna razón necesitan cambiar la dosificadora, definitivamente no le anden metiendo mugrero, ni le metan las refacciones esas de la refaccionera que tiene bastante estacionamiento. No sirven. Hablen con su cliente y su cliente les va a tener que entender. Ahora, si no quiere adquirir una refacción costosa, pues bueno, nada más háganle saber los riesgos y consecuencias que puede acarrear instalar una no adecuada. Dice Mael López, el lector de código no te acerca tanto a un estado, mejor que es un escáner media alta. Bueno, sí, claro, ¿verdad? A lo que yo me hacía enfático en este punto, Ismael,
es de que el lector de códigos al menos te va a dar un código, ya más o menos te la hueles por dónde va, pero el escáner, ningún escáner, les voy a decir una cosa, aunque son realmente, ¿verdad? Es un equipo para el mercado nacional mexicano, ningún escáner te va a decir realmente qué es lo que tiene, eres tú, tu preparación y tu determinismo en esto. Ok, volviendo al tema de la dosificadora. Esta dosificadora que estás viendo aquí está en perfecto estado. Estamos viendo por el canal amarillo que tenemos aproximadamente 15 voltios, 14.7, que es el voltaje de batería. Y por el otro lado, donde tenemos la activación, acuérdense bien que en estos sistemas el voltaje se suministra por el lado positivo y el control del amperaje, en este caso la activación viene por el lado negativo, eso es lo más común, a reserva de algunos otros modelos. Sin embargo, ahí estamos viendo que principalmente vean bien, vean la escala de del canal verde, que es el canal 2. Estamos teniendo alrededor de 43, 40, 42, 43 voltios presentes al momento de activarse esta válvula. ¿Por qué? ¿Por qué esa activación tan fuerte al inicio? Porque estamos trabajando con altas presiones y al existir altas presiones necesitamos ese control para poder romper esa presión y después o póstumamente generar las activaciones de una forma controlada. Por eso así se manifiesta. Vean bien, tenemos una lectura de rompimiento y póstumamente tenemos las de activación. Esas pequeñas activaciones que se alcanzan a ver son los momentos exactos que esta válvula, este actuador, permite el paso del combustible hacia el riel para que éste pueda ser presurizado y pueda ser utilizado por los inyectores de inyección directa. Ahora, Ernesto Rivera, ¿cómo estás, brother? Muy buena noche, ¿cómo estás? Ahorita leemos más aquí los comentarios. Dice Ismael López, a lo que me voy con escáner gamma media alta es que puede ver mejor el flujo de datos, prueba de actuadores, y si es lector de código a veces no alcanza a leer el código. Ok, ya te entendí por dónde vas. Ya te entendí por dónde vas, pero la realidad es que sí, la labor es de nosotros, definitivo. Ok, les voy a poner otra imagen que deberíamos de dominar, que deberíamos de entrarle duro principalmente cuando tenemos misfire, cuando tenemos un terrible P0301, un P0302, P0303, P0304, cuando es específico o hasta incluso un P0300. Porque a lo que me refiero es por lo siguiente, muchos dolores de cabeza se pueden manifestar cuando cumples con todo el objetivo de una activación de un pistón. Tengo aire, chispa, gasolina, hay sincronización y el chingado pistón no funciona. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado. Tienes todo y no te sirve el pistón. No, no funciona, no activa, no hay combustión. Puede darse por problemas mecánicos, sí, pero déjame decirte algo. El tiempo de quemado. ¿Qué onda con el tiempo de quemado y este va aplicado directamente a la bujía? El tiempo de quemado es una lectura, es una medida que es fundamental poder analizarlo para poder ver si existe una chispa adecuada, una activación, una duración adecuada, para que pudiera en este caso ser utilizada y poder tener una combustión ideal. Recuerda bien, podemos tener una activación, mas no podemos tener tiempo de quemado. Voy a poner una imagen. Antes de poner la ley, les comento. ¿Se acuerdan bien de esa señal cuadrada de una activación de una bobina transistorizada? Ok, ahorita van a ver una comparación entre el tiempo de la bobina, lo que dura la activación, y el tiempo en donde dura la saturación previo al tiempo de quemado. Y vean bien. Aquí tienen la imagen, pero ahora esta lectura está tomada con un Hantec. Con este osciloscopio a mí me gusta utilizarlo
porque se me dan lecturas más profundas que el son. Ahí sí tengo que hacerle la mención. El PDL 5600 te da muy buena definición, te da muy buena lectura, pero para sacarle datos técnicos, como frecuencia, ciclo de trabajo, hercios y todo ese asunto, sí, lamentablemente se queda corto. Pero bueno, vean bien. En el canal amarillo tenemos nuevamente una activación de bobina. Van a decir, oye, pero esto se ve más alargado. Acuérdense bien, y hago aquí un paréntesis. Muchos de ustedes que me siguen me han preguntado, bueno, ¿en qué voltaje y en qué tiempo ajusto el osciloscopio para ver adecuadamente una señal de inyector? No existe. Que no te hagan tarugo, que no te digan de que tal inyector y tal sensor se ajusta a tanto por tanto, no. Es como tú te veas cómodo para ver la señal. Ahí te hago esa observación. Es como tú te veas cómodo. Todos tenemos una óptica distinta. A mí se me hizo cómodo así. Por eso en muchas ocasiones ustedes ponen, ah, caray, ¿por qué se ve más alargado? Porque está ajustado a conforme el técnico lo necesite. Ahora, en el canal amarillo, que es el 1, vean bien, en la parte inferior derecha dice muy claro, 4.40. Ahí estoy midiendo esa amplitud y tengo 4.40 voltios, es decir, casi los 5 voltios. Hasta ahí puedo decir que esta activación está correcta. Hasta ahí puedo decir que eso está funcional. Puedo decir que está bien. Sin embargo, en el canal 2, vean bien el ajuste que yo tengo en el osciloscopio. Vean bien, en la parte inferior izquierda dice que mi osciloscopio está calibrado, en este caso, a 5 voltios por división. Y en el canal azul, vean bien la clasificación. Vean el ajuste. Tengo 5000, digo 5 kilovoltios. Chequen bien. 5 kilovoltios. Tuve que ajustarlo así porque pues obviamente lo que estoy midiendo es ya la chispa que va directamente a la bobina y me van a preguntar, ¿y cómo la saco? En el canal amarillo estoy midiendo directamente del cable la activación de la bobina transistorizada. En el canal azul, que es el 2, tengo una sonda posicionada en la parte superior de la bobina que me permite ver ese preciso momento en donde se genera tanto la excitación, la activación. Y vean bien, voy a regresar nuevamente a la imagen y quiero que vean esa pequeña parte en azul que se genera como la amplitud. Que ahí dice que está ajustado a 5 kilovoltios por división. Tengo 5, 10, tengo cerca de 12 kilovoltios aproximadamente. Ahí en ese momento vas a decir, ah, sí hay chispa, tengo alto voltaje, perfecto, entonces mi bobina está en condiciones. No, permíteme. No podemos decir que está en buenas condiciones porque quiero que pongas atención en la última rayita que está después de ese pico inductivo. Quiero que pongas atención porque vamos a compararla. Vamos a comparar, más bien dicho, te la voy a poner aquí en una imagen mucho más con mayor amplitud. Ahí va. Ya aquí desaparecía el canal amarillo. Ya lo tengo desaparecido totalmente. Y ese momento en el cual yo no tengo esa, que yo veo esa activación, que veo esa señal, pues yo voy a decir, bueno, y en este momento, pues, ¿cómo puedo yo decir si esa señal está buena o está mala? No me da a mí a lo mejor mayor información. No me dice, pues, cómo entrarle, no me dice cómo poder usarlo, ni mucho menos poder cómo definirlo. Es decir, se me generan muchas complicaciones porque a lo mejor no estoy familiarizado con esas señales. Y déjame decirte que deberían de ser tan principalmente analizadas para que tú puedas determinar si tu sistema está funcional o no, o si tu bujía está funcionando. Mira, verán bien, voy a, en este caso, aquí no traigo a la mano, estoy buscando aquí en el computador, lamentablemente no traigo aquí a la mano
el tiempo de quemado de una bobina, perdón, de una bujía, en este caso funcional 100%. Estoy tratando de buscar aquí a ver si la puedo encontrar que esté aquí disponible. Lamentablemente no la tengo en esta computadora, porque me hubiera gustado que pudieras tú ver la diferencia entre una señal buena y una señal mala, pero no se preocupen, no pasa nada. Finalizando la transmisión, en esta misma página les pongo la comparación entre un disparo, un tiempo de quemado que está en mal estado y un tiempo de disparo que está en buen estado. No, sigo aquí buscándolo y no, lamentablemente no lo traigo aquí, así de que se las voy a quedar a deber. Déjenme ver si en esta carpeta de pura casualidad, pero no. No la traigo aquí. Digo, lamentablemente en esta computadora no traigo esta señal. Sin embargo, ahorita se las comparto directamente en la comparto finalizando la transmisión para que ustedes vean una comparativa. O ya más adelante podemos tocar el tema de tiempo de quemado. Lo podemos ver de una forma más adecuada. No se preocupen. Ok, ahora vamos a ver el siguiente video. Se los voy aquí a colocar a ver si se empieza a correr. Ahí va. Ok, acelera un poco. De nuevo. A fondo. Okay. Otra vez. Despacio. Ok, ahorita volvemos a pasar el video. Ese video corresponde principalmente a cómo se comporta un inyector de gasolina de GDI, de inyección directa de gasolina. Esto está muy interesante porque lo voy a poner nuevamente. Quiero que vean ustedes cómo al momento de que se genera la aceleración, quiero que vean ustedes esa anchura, esta señal, cómo se comporta y cómo la principal nunca desaparece y no cambia. La voy a volver a pasar. Ok, acelera un poco. De nuevo. A fondo. Vean, otra bien, vez. Nunca desaparece la primera pieza. Despacio. Es decir, cumple con el objetivo de la amplitud principal y los controles vienen después. Es decir, al momento incluso de la desaceleración del vehículo, llega a generar principalmente, en este caso, una nula activación, es decir, sí abre en este caso el actuador para permitir el flujo del combustible, sin embargo, no hay ese control póstumo, es decir, no hay necesidad de en este caso poder activarlo cuando en realidad no hay ninguna necesidad de poder suministrar combustible. Además, solamente se manifiesta al momento de la aceleración. Lo vuelvo a pasar y quiero que vean cómo esas pequeñas activaciones están presentes al momento de desacelerar. En la desaceleración desaparecen. Ok, acelera un poco. Ahí está en ralentí. Vean que solamente es un poco. Cada aceleración, vean ustedes cómo ahí está. Cada aceleración. A fondo. Hay un pequeño impulso en activación. Ahí se ven las activaciones. Otra vez. Desaceleración y no hay ningún tipo de. Así es que. Despacio. Esta es otra manera de cómo poder valorar las señales principalmente de los inyectores de GDI y que principalmente deben de ser óptimamente valorados y adecuados para que puedan ustedes analizar con éxito ese tipo de señales. Raza, no se les olvide, nos vemos el próximo 28 y 29 de mayo en Ciudad Guzmán, Jalisco. No solamente vamos a ver este tipo de señales, vamos a ver muchas señales. Estoy preparando un material muy completo en donde vamos a hacer incluso comparaciones de señales de voltaje y señales de corriente. Muy distinto. Por ahí les voy a dejar, no sé si por aquí anda mi tocayo, para que pongas tus, en este caso, tus números, tocayo. Ahí coloque sus números, por favor, para que la raza que quiera, en este caso, sumarse al evento, que te contacte, por favor, para que no haya por ahí ningún tipo de que nadie se quede fuera realmente. Ok, ahora voy a poner una imagen
de lo que estábamos hablando hace rato, cuando hablábamos principalmente de qué onda con los sensores, con los inyectores que no cumplen la especificación y cuando el embobinado falla. Vean bien. Déjame abrir aquí la imagen porque te voy a poner una imagen de un inyector averiado y cómo la señal principalmente de voltaje llega a generar graves conflictos, sobre todo en el momento de poder valorarlo. Déjame la busco por aquí. Esta sí la tengo aquí a la mano porque les voy a platicar algo. La única forma de poder nosotros valorar hasta qué punto y hasta qué momento mi señal puede darse por buena o por mala, pues es principalmente cuando yo hago comparaciones. Esas comparaciones, cuando yo las llego a entender, a mí me genera una gran, ¿cómo se puede decir? Me genera una base para poder decir si es de que el sistema puede estar operando o no. Aquí la tengo, la comparto en este momento. Chequen bien. Ahí va. Chequen. Esta señal corresponde a un inyector con falla. No es el computador, no es la cablería, no es prácticamente un problema de software, para nada, para nada. Esto definitivamente es un problema de embobinado de inyector. Ahora, si nosotros hacemos una comparación entre una lectura buena y mala, chequen bien, cambio aquí la transición. Vean bien, pongan atención en el canal amarillo. En el canal amarillo tengo la activación. Vean que solamente cuento con un pico inductivo que ahí se alcanza a ver y después viene el descanso. Y quiero que vean esta otra imagen. Esta otra imagen definitivamente a mí me genera que estoy viendo dos picos inductivos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Un inyector averiado, un inyector con fallo, un inyector obstruido, un inyector calzado, esa es una lectura que yo veo en el osciloscopio y que a mí me dice o me da a entender que ahí es el problema. Porque esto no puede darse en dos exhibiciones. Yo no puedo tener este tipo de activaciones presentes en un inyector y mucho menos siendo de tipo secuencial como el con el que estoy trabajando. Eso es imposible. Ahora, una recomendación que yo hago para cada uno de ustedes. Vean bien. Cuando nosotros aprendemos a tomar la molestia realmente de poder sustraer información de vehículos que están funcionando, eso a mí me permite algo. Chequen bien. Cuando tú te metes a una plataforma de información técnica, llámese cualquiera, te va a dar datos técnicos acercados a algo, mas nunca te va a decir realmente cuál es la lectura real que debe de tener el vehículo. Por ejemplo, tú te metes a una base de información y te dice, te comenta, la presión del riel de inyectores en tal modelo, en tal vehículo, debe de oscilar entre 40 y 50 libras. Ok. Si tú llegas a ver 51, está mal porque está sobrepasado. Pero si lo llegas a ver entre 41 y 49, dices, está bien, porque está dentro del margen. ¿Y si el carro funciona bien con 38? Algo bien curioso. Yo tengo una camioneta motor Vortec. En realidad, yo he tomado lecturas en otros modelos de la misma unidad. Y he encontrado presiones de 70 libras, 65 libras. Mi camioneta funciona con 45 y anda operando adecuadamente. Y lo que me di cuenta es de que muchas ocasiones las versiones de los modelos y el tipo de motor afecta directamente en el funcionamiento de este tipo de señales también. Y sobre todo de lecturas. Por eso yo la recomendación que hago para cada uno de ustedes es la siguiente. Cuando ustedes tengan la oportunidad
de tener en sus talleres un vehículo que lo acaban de dar un buen mantenimiento y que no falla, tómense la molestia de sustraer la información técnica. A ver, a 1000 revoluciones, ¿cuál es la apertura de inyector? A 2500, a 100 grados de operación, a acelerado a fondo, en la lectura del MAP, la lectura del MAF, y ustedes hagan una pequeña carpeta con evidencias fotográficas y video y guárdenla en su computadora. Cuando tengan otro vehículo idéntico o similar, tomen esas lecturas para hacer comparativas. Para eso sirve realmente esta información. No necesitan ustedes estar esperando que llegue un vehículo igual para estarle quitando las piezas y estarlas probando en la unidad. No, no. Usen esos vehículos y hagan su propia base de información. Muchos de nosotros tenemos un parque de vehicular muy específico. Muchos de ustedes, les aseguro, que les cae mucho Chevy. Otro le llega mucho Suru, otro a lo mejor le llega mucho Versa, otro le llega mucho Sentra. Aquí al menos en mi zona llega mucho Heavy Duty, llega mucha camioneta, mucha pickup. Hay mucha Ram, mucha Silverado, mucha Lobo. Es el mercado dominante de mi zona. Y de esas tengo tanta información que a mí me permite que el día que tengo una en puerta y que tiene una falla, saco la comparativa y puedo ver realmente qué es lo que está sucediendo. Es como, por ejemplo, cuando sacas la relación del CKP y el CMP para poder ver si la cadena o la banda está desfasada o está brincada de tiempo. La sustraes de una unidad en perfecto estado y haces la comparativa. De otra manera, es muy difícil porque hasta incluso un motor recién ajustado te da una lectura. Un motor con 50,000, 80,000, 100,000 kilómetros te da otra lectura porque los componentes dan desgaste. Y muchas de las ocasiones me sirve para tener una base, mas no es algo real. Así de que esa invitación es la que hago para cada uno de ustedes. Voy a leer a ver si hay comentarios aquí. Jorge Hernández, claro que sí. Ahí está el número para que se contacten con mi tocayo. Se lo leo. Es el 341-1147-726 para que por ahí se contacten con mi tocayo Jorge Hernández. Dice Pantera, el pico inductivo del inyector averiado es menor. Pues claro, sí, claramente, ¿verdad? Porque en este caso llega a generar graves problemas en el funcionamiento final de la señal. Ok, raza, ya saben, para todos los que compartieron la transmisión, muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo me voy a dar cuenta quién lo hizo. Aquí tenemos la gorrita de Sound Diagnostics. Sound Diagnostics, que pudimos tener este equipo, un PDL5600, para llevar a cabo diferentes lecturas. Para todos los que compartieron la transmisión, ahí me voy a dar cuenta quiénes fueron. Los metemos a una tómbola, nos conectamos en un live en próximos días. Y ya les digo quién fue el ganador de la gorrita de Sound Diagnostics para cada uno de ustedes. Claramente para que se la puedan llevar. Así de que, raza, espero realmente que esta pequeña charla les haya funcionado, les haya servido. Realmente me da mucho gusto poder colaborar con ustedes y que ojalá no sea la primera ni la última vez que podamos estar aquí. Créanme que esta pequeña charla que tengo con ustedes la hago con mucho gusto, la hago con mucho entusiasmo. Honestamente, se me dificulta en ocasiones conectarme en redes sociales. Actualmente traemos mucha chamba, gracias a Dios traemos ahí muchos compromisos también, pero siempre nos hacemos un espacio para toda la raza, porque pues realmente nosotros nos debemos a ustedes, esa es una realidad. Eso es realmente algo de lo que nos ayuda mucho a crecer con ustedes y que sobre todo que este contenido sea de su agrado y pues que no sea la última. Por ahí programamos nuevamente algunas conferencias de diferentes temas, no solamente vemos esto. Y sin embargo, también los invito, si alguien de ustedes desea que toquemos algún tema en específico, mándenme un correo, mándenme un messenger, mándenme un WhatsApp y con todo gusto lo checamos. De hecho, hoy en la mañana un buen cuate, Mario, de allá de Nuevo León, me hace llegar un mensaje que me dice, profe, háganos un video de por qué los reguladores de Ford, esos que traen las tapitas de colores, por qué si los que intercambias entre algunos modelos sí carga, pero se queda el testigo encendido. ¿Cómo lo fundamento? Pues claro que sí, es un video que ya lo agendé, ya lo tengo aquí en lista.
Solamente me doy el espacio, el tiempo de poder generarles esa información fundamentada con el protocolo de comunicación, porque sabemos que en los sistemas de carga inteligente el protocolo es fundamental para poder hacer funcionar este sistema. Así de que ahí esperen esta información y pónganse en este caso al contacto de todo esto. Así de que raza, colegas, compañeros, amigos, no me queda más que agradecerles bastante el tiempo, el espacio, el momento para que cada uno de ustedes me haya permitido entrar a sus hogares. Esta pequeña charlita que tuvimos de una hora, lo hago con mucho gusto, lo hago con mucho entusiasmo realmente y sobre todo otorgándosela para cada uno de ustedes, que esperando les pueda servir el día de mañana. No se les olvide, nos vemos este próximo 28 y 29 de mayo en Ciudad Guzmán, Jalisco, con los cuates de cursos electromotrices vamos a tener este tema y esperando por ahí poder ayudarles y ser totalmente de su agrado. Así de que raza, no me despido, ya saben, solamente les digo cambio y fuera, estamos al contacto, cuídense bastante y ya saben, reciban un fuerte abrazo desde el sur del estado de Tamaulipas. Vámonos a cenar porque ya hace algo poquito de hambre, ¿verdad? Pero bueno, ya saben, con mucho gusto y mucho entusiasmo. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense bastante y ahí estamos al pendiente. Tengo aquí la señal de activación de...